No creo que haya sido algo personal. Yo siento que fue más bien dos tipos que estaban divirtiéndose a quemar gente y se divirtieron haciéndolo, pero pues obviamente para nosotros ni para ninguna mujer sería divertido que a alguien le pasara algo así. Ni modo, así nos toca vivir en este mundo, en este país, en esta ciudad. Entonces, pues a cuidarnos.